¿Cómo están mis amigos de Actores Productivos? ¡Qué gusto! Juan del Guampo los saluda en este domingo. Nos dirigimos a una plantación de plátano. Estas son aguas que lleva esta obra hidráulica denominada Taubín. El lugar que visitamos es Balsar, en las inmediaciones de Balsar. Y sabemos de parte de Javier Hassan, que es el propietario de la plantación de plátano que vamos a visitar, que este es su tercer despacho. Bueno, vamos a ver si es por esta, pienso que sí. Tomemos por acá, a ver si llegamos, si alcanzamos a todavía al embarque de hoy, el tercero. El establecimiento de esta plantación es tal vez la primera en Balsar, y por eso queremos conocer si está dentro de todos los pronósticos de producción. Comprometidos con todos ustedes en resaltar la labor, y sobre todo de nuestras nuevas generaciones. Actores Productivos se complace en presentar a Javier Hassan, un joven al lado de su padre, que ya es el mismo nombre, ¿no? Sí. Javier. Su papá más dedicado a la caña de azúcar. Sí. Usted dijo, no, aquí en Balsar, y con esta obra del Taubín, con agua y tierra, vamos para adelante con plátano. Javier, ya ver esto, que es, como dicen, los primeros resultados de todo este esfuerzo de muchos meses e inversión, no solo con Plata Nacional, sino sé que tú tocaste banca extranjera. ¿Qué resultados? ¿Es tu tercera embarque? Sí, ya es el tercer corte que tenemos en este tercer año. Tercer corte. Ajá, empezamos a cortar ya la semana pasada, esta semana hemos cortado dos veces. Bueno, ya estamos trabajando, gracias a Dios, con Dole, ¿verdad? Ajá. Por ahí cortamos otra empresa también. Entonces, estamos en ese camino, ¿no? Ya después de un largo trabajo durante año y medio, más o menos, ¿no? De preparación de suelo, siembra, manejo. Entonces, ya estamos ahora empezando el tema de la cosecha. Digamos que es como si fuera una competencia de los 100 metros planos. Este es el arranque. Sí, sí, sí. ¿Dentro de todos los pronósticos estás? Sí, sí. Ya hemos visto el tema, lo que esperábamos, ¿no? Un ratio que esperábamos. ¿De estamos, cuánto? Más o menos se maneja por aquí 0.55, 0.6, que quiere decir que menos de dos racimos hacen una caja. Uh-huh. Ajá. Eso es en plátano, no es diferente en banano, ¿no? Ajá, y bueno, ahí dándole. Ya. Ahora luchando con calidad, pues, ¿no? En empacadora. ¿Y en números cómo estamos? En números están cercanos a lo que esperábamos, ¿no? Ahora lo que hay que ver, porque en plátano no está nada dicho, ver un tema de sostenibilidad, ¿no? O sea, uh-huh. ¿Qué tan sostenible en el tiempo a diferencia del banano? O sea, el plátano todavía no está nada dicho. Estamos aprendiendo mucho ahí. Es decir, este arranque nos da para hacer todavía muchos ajustes. Sí, definitivamente. O sea, estamos apenas empezando este camino y aprendiendo mucho. Yo creo que a medida que vamos viendo cómo se va comportando el plátano en esta zona, producciones y todo lo demás, vamos a ir haciendo ajustes. ¿Hasta ahora nada arrepentidos? No, porque realmente está dentro de los parámetros que estábamos esperando, ¿verdad? Y con, pues, viendo el tema de que cómo mejoramos, ¿no? Cómo vamos más allá de... ¿Qué criterio hasta ahora te dicen, te expresan las exportadoras del producto que están sacando? Hasta ahora de las dos exportadoras que se llevaron la fruta. ¿Dole es una, digamos? Dole y Tropical Fruit. ¿Ya? O sea, la calidad ha salido muy buena, que es lo que ellos están esperaban. Están sorprendidos. Están muy contentos con la calidad. ¿Qué es lo que buscan ellos? ¿Sanidad? ¿Tamaño? ¿Color? Ellos buscan un plátano, sobre todo, que tenga trazabilidad, que es lo que poco existe acá en Ecuador, ¿ya? Entonces, aquí le estamos dando un plátano que tiene semanas exactas para que no tengan problemas durante el viaje. Hay seguridad, ¿verdad? Sobre todo, de que usted sabe que ahora puede ir cualquier cosa de pronto en otros lados, ¿no? Entonces, sí. eso las compañías quieren, pues, ¿no? Quieren un productor que les dé mucha calidad y trazabilidad, sobre todo. ¿Todavía te falta terminar infraestructura? Sí, estamos terminando algunas adecuaciones. Y todavía. Qué bonito, estás dando trabajo a gente hasta de Bababoyo. Viene a Balsar a trabajar. Sí, sí. Aquí en Balsar hay pocos, digamos, que lugares como estos, pues, ¿no? Uh-huh. Y la experiencia de la mano de obra se está adquiriendo. Entonces se están aprendiendo unos a otros, porque realmente acá la gente es mucho de maíz, mucho de mango, mucho de arroz.
pero banano y plátano, realmente todos estamos aprendiendo, entonces estamos ahí. Sí. Desde luego, todos estamos aprendiendo y diríamos que ya lograrás una estabilidad, ¿cuándo? Yo creo que ya estamos caminando, yo creo que probablemente en un mes o dos meses la gente ya le va a coger el golpe al empaque y al proceso, sobre todo. Gente me dice que nunca había empacado plátano ni banano. Entonces este proceso es un poco todo complejo, pero no imposible de aprender. Pues. Javier, a sus 30 años pionero en la producción de plátano aquí, de manera tecnificada y para exportación en Balsar, hay que hacerle una estatua, hombre. Sí, en Balsar. Yo creo que Balsar tiene mucho potencial porque es una zona de mucha luminosidad. Y seco. Bastante seco. Aquí la presencia de cigatoca es baja. O sea, sí hay, pero es muy baja, ¿no? Yo estoy cosechando ahorita con dos ciclos de fumigación, imagínense. Dos ciclos de vía aérea, ¿no? Entonces casi prácticamente y con labores culturales de soja y otras cosas, ¿no? Bien, ¿qué estás ajustando a nivel de plantación? ¿Qué vas a hacer? A ver, a nivel de plantación estamos tratando de ver qué tan sostenibles son los retornos, ¿no? El tema del retuning, tratar de que que se parezca un poco a banano, ¿no? Es diferente y vamos a ver cuánto. Yo tengo ya una selección en campo, entonces vamos a ver cómo nos va con el R1 ahora, ya que estamos cosechando el R0. Y estamos probando dos variedades. Esta variedad que la estamos cosechando ahora, que es un draft artón, un artón enano, ¿verdad? Y tengo una variedad que es la nuestra, la criolla, que es Dominico Artón y Barraganete, ¿no? ¿Todo va para afuera? Todo se va para afuera, sí, todo. No. Lo de segunda sí se queda en mercado local para la industria, ¿no? Ajá. Pero todo se va. Es decir, ¿todo se vende? Todo se vende. ¿Hasta todo el rechazo? Hasta el rechazo. Lo de segunda, la caja de segunda. Ah, eso. Sí. Eso para, es comida para la gente. Claro, ahorita en esta época donde no hay verde, se llevan para el chifle y para la casa, pues. Ah. Sí. Porque ya ahorita un racimito está alrededor de los $5 o $6. Sí, y el más pequeño. Ajá, sí. Bueno, qué bien. La escogencia de los materiales, ¿acertado? Sí, estamos haciendo unos ajustes igual, pues no viendo, porque como es la primera vez que sembramos este material, sobre todo, viendo el tema de calibración y todo, hay que ir haciendo unos ajustes con el deschive y algunas cosas que vamos a ir mejorando, ¿no? La producción actual, ¿cuándo se estabiliza? ¿Aquí tienes cuántas hectáreas? 65 hectáreas. Ah, palabra mayor. ¿Y vas a crecer o ahí te quedas un tiempo? Sí, tenemos un lote al frente que queremos de pronto sembrarlo, ¿no? Pero vamos a ver cómo nos va con este lote acá. Ya, pero ¿y lo que te pregunté? ¿Sobre? ¿No? ¿La producción, rendimientos? A ver, en la producción yo estimo que voy a sacar un rendimiento de por hectárea de 1.100 cajas por hectárea, ¿no? Año. Cajas. Sí, verdad. Eso calculando son dos racimos por caja y con un retuning de un 20-30%, más o menos me da ese número, ¿no? ¿Te puedo preguntar a cómo te están comprando? Los precios están en un rango entre $9 y $10, ese es el rango. Pero es que hace todo el año. ¿Está catalogada como orgánica o qué? No, es plátano convencional. Sí. Entonces, mejor trabajar plátano que banano en estos momentos. No sé, tiene sus momentos, pero ya si se trabaja a manera de contrato, los precios están entre ese rango, ¿no? Hay precios de $8 también, $8.50. Depende mucho de la tecnificación, del empaque, es variable el tema, ¿no? No es un precio fijo. 62 hectáreas que actualmente dan trabajo a cuánta gente. Ya en la finca de manera fija sí están trabajando unas 25 personas y para empaques tenemos otras, los 10 empaques de fácil son 20, 30 personas adicionales. Entonces sí podemos tener un promedio de unas 30 personas de pronto. Ya, ¿algún problema en cuestión de plagas, enfermedades que hayan aparecido hasta ahora? Hasta ahora no hemos visto mayor tema, no más que la cigatoca, pero con dos ciclos. Claro, con desoje eso de pronto no es un problema. Nos hemos prevenido bastante en el tema de picudo, que es lo que generalmente se afecta en plátano, pero hemos hecho las medidas preventivas, ¿no? Y no tenemos problema. Igual vamos a hacer, antes de que llegue el invierno, una aplicación previa para que evitar de pronto algún problema posterior. ¿Tu costo de producción por caja? Chuta, por ahí anda por los 4,000 o 5,000 más o menos, ¿no? Precaria por hectárea, ¿no? Más o bueno, menos, es decir, ¿ustedes van a amortizar esto y pagar los créditos? ¿A qué plazo? Claro, o sea, no se sabe todavía, pero
pero más o menos, si es que todo sale como se espera, se puede ser a unos 5 años. 5 años. Y Javier, algo que me sorprendió la primera vez que te entrevisté, que el costo del interés, el valor del interés, la tasa de interés más barata del crédito que obtuviste internamente que de un banco extranjero. Ahora ya andan así, pues. En aquel momento era otra cosa, pero ya los intereses nacionales han bajado. Entonces ya es otra cosa ahora. Ha cambiado, sí. Ah, bueno, ¿y no has tenido problema con embarques, ni con entrega de cupos? No, nada. Por es decir, no. El mundo pide plátano ahorita. Ahora sí. Europa, Estados Unidos, Puerto Rico, quieren, y de manera nacional, y manera local hay una demanda bastante buena. ¿Casi que se equipara el precio de la caja? ¿La caja es de cuánto? ¿De 42? De 53 libras. Ah. Uh-huh. Pero las cajas nacionales son como de 70 libras y el precio sí anda por ahí. Por eso es que hay una pelea ahora. La gente decide cuál vender, la manera es poco. Pero bueno, es en esta época, pues en la época de verano. En invierno ya es otra cosa. Bueno, hay que esperar el invierno porque las condiciones cambian. La incidencia, me imagino, de Cigatoca se eleva por la humedad. Uh-huh. Ya son otras condiciones. Otras condiciones. Y hay más fruta en invierno. Bueno, Javier, no te molesto más. Tú estás con invitados, pero venga. Esto va para puerto. Sí, ya se va para el puerto. Ya para Guayaquil se va, pues no, a un centro de acopio para que se puedan armar los contenedores. ¿No? Qué gusto, Javier. ¿Ahí está tu código o no? No está ahí. ¿Todavía no? Sí, todavía no. Eso da futuro, eso, ¿no? Sí, sí. Bien, Javier Hassan, ha sido un gustazo y qué gusto, sobre todo, ver que nuestros retoños ya están dando resultados y el apego a la agricultura, que es lo que tanto necesitamos. ¿Tú no ves tan opaco la situación del Ecuador en este aspecto, o sí? Yo creo que las oportunidades están siempre, ¿no? Y hay que saber un poco buscarlas, esforzarse un poco, ¿verdad? Por el país y seguirle apostando, ¿no? Es lo que nos queda ahora, ¿no? ¿Y todo ha sido esfuerzo de ustedes, privado? Sí, o sea, claro, esfuerzo privado, todo aquí es esfuerzo privado, ¿no? ¿Las autoridades han ayudado, Agrocalidad, en las inspecciones, todo? Sí, los permisos realmente fueron relativamente fáciles de sacarlos, sí, rápido, bueno. No puedo decir, ¿no? Ajá. El canal del gobierno que está aquí, el Dovin, ayudó mucho a que también este proyecto se desarrolle, porque sin un canal o un proyecto de este tipo no se puede desarrollar. Ministro de Agua. Sí, no hay, pues no. Bueno, Javier, felicitaciones.